Muy buenas, soy Sokolov y os traigo un nuevo vídeo de Metroid Prime Remastered. Pues bien, vamos a seguir. El día anterior conseguí el rayo de ondas y ahora puedo pasar. Había una puerta por aquí, ¿dónde era? Aquí. La tengo que subir aquí. Este bicho aquí campe. Ahora más. Hay más bichos de estos. ¿Por dónde era? Por ahí. Aparte ese asqueroso. Subir por aquí. No, me da. Los bichos siguen siendo inmunes. Voy a caer aquí con la tontería, con esquivar a este. Vale, por aquí era, ¿no? Fuera, bicho. Con esto ya puedo reventar a estos bichos eléctricos. Por aquí creo que había otro, ¿no? ¿Será que le doy o no? Madre mía. No muere nunca. ¿Dónde estaba la puerta esa? Aquí arriba, ¿no? ¿Dónde estaba esa puerta? Ah, no, que es aquí. Me he equivocado, ¿no? Pero... espérate, me estoy rayando. Por ahí voy al punto de guardado. ¿Y cómo llego ahí arriba? Por la... espérate, con la plataforma esta puedo llegar, tío. He dado aquí un rodeo estúpido. Con la plataforma y doble salto puedo llegar. Es ahí. Me subo a esta plataforma. Es un atajo. Vale. Madre mía, cómo está esto de bichos eléctricos aquí. Vale. ¿Dónde estaba la puerta? Allí. ¿Cómo llego allí? Será por aquí, ¿no? Ah, me choca aquí con las columnas estas. ¿Quieres subir? No. Vale, pillo esto. ¿Cómo derrito el hielo, tío? Me encuentro aquí bloques de hielos antes con cosas ocultas detrás, pero no sé cómo reventar eso. ¿Qué es esto? ¿Qué es esto? Es un atajo, ¿no? No lo había visto yo cuando pasé por aquí por primera vez. ¿Quieres subir, hijo mío? No, hija mía. Hija mía, ¿quieres subir? Vale, esto es fuera. Menuda vuelta más larga tengo. ¡Ah! Los bichos asquerosos. Una vuelta más larga tengo que dar. Desde abajo no puedo llegar saltando, creo. Ahora puedo pasar por aquí. ¿Qué es esto? Hay más bichos arriba. Los he visto. Fuera, bicho. A ver qué hay por aquí. La aracnosfera, tío. No la tengo. ¿La darán por esta zona? A ver. ¿Quieres colocarte aquí? No. Vale. ¿Qué se abre aquí? ¿Agua? ¿Cae agua de ahí? No creo que salga agua si está todo congelado. ¿Y de qué me sirve eso? Por la aracnosfera no puedo llegar. Porque no la tengo, básicamente. Vale, aquí hay otra cosa de estas. No, con la turbosfera. ¿Qué haces, tío? Con la turbosfera. Sube. ¿Quieres subir? ¿Y ahora qué? ¿Ha hecho esto antes? ¡Ah, no! Lo he abierto del todo ahora. ¿Cómo llego ahí? Ah, aquí.
¿Y ahora qué? Pues sí que queda agua, sí. Esto va a ser... hay otra cosa allí. Esto va a ser que suban estas plataformas y pueda ir por aquí, entiendo. Tengo que llegar hasta acá. ¿Estos bichos no se pueden quitar del medio o qué, tío? ¡Ah! Que tengo que ir rápido, que se acaba el tiempo. Uf. Un tanque de energía. ¿Tanto rollo para un tanque de energía, en serio? ¿Tanto rollo para un tanque de energía? ¿Me tomas el pelo? Oye, que no está mal, ¿eh? Pero esperaba otra cosa aquí. Es que tengo que pasar con la nanosfera. Va a tocar volver. Es que si la aracnosfera no puedo hacer nada. Aquí. Y la aracnosfera aquí no tengo nada que hacer, al parecer. Pilla un tanque de energía que ni tan mal, ¿vale? Eso es más vida. Pero aquí no me sirve, tío. Pero es que hay otra puerta de estas. De rayo de ondas. La única forma que hay que de llegar hasta allí es con la aracnosfera, me parece a mí, ¿no? O sea, desplazándose por ahí. Te pegas ahí y llegas hasta allí. A ver, voy a probar a subirme por ahí. Es que la aracnosfera tiene que estar aquí para algo, tío. No creo yo que sea tan simple. Ya no, ¿aquí no me puedo poner ya o qué? Vale, voy a intentar hacerlo otra vez y si no veo ya camino, pues me doy media vuelta y busco otro. Tío, en serio, macho. Con la ansia, con las prisas, al final no lo haces bien. Ve de bloque en bloque, que para eso están. Vale, el agua vuelve a subir. Mira, hay una puerta con misil allí o algo. Es que quiero asegurarme, quiero revisar esta zona 100%. Es que me pide la aracnosfera ahí. Para poder escalar, pero... Los bichos están aquí justo para joder, es impresionante. No. Tiene que haber un camino o algo, tío, no me jodas. Tiene que haber un camino o algo ahí por el que poder pasar. Un intento más, va. Que sí, tío, no me muestres el maldito vídeo cada vez que haga esto. Tío, qué pesados son estos bichos, ¿no? Vale, mira, claro. Por aquí se puede pasar. Pues menos mal, porque yo me iba a ir. Yo me iba a alargar. ¿Esto qué es? ¿Por qué no se puede pasar por aquí? No, ¿cómo era lo de cambiar? La de cresta hacia arriba. ¿Cómo pasar por aquí? Una puerta con misil y el camino a seguir supongo que será este. Vale, punto de guardado. Qué bien me viene esto. Vale. Pues menos mal que he revisado todo esto, porque no. A ver, si he llegado hasta aquí saltando, tendré que poder llegar hasta allí saltando también. Vale. La aracnosfera es para un atajo y ya está. ¿Qué es esto? Cae dos misiles, vale. Vale, estos son los bichos que me encontré al principio en la nave espacial esa. La estación espacial.
Aquí ahora me voy a topar con otros enemigos. Pues muy bien. Que vengan. Aquí va a haber más, ¿no? ¿Qué es eso? ¿Otro enemigo nuevo? Vale, me han cerrado la puerta en la cara. Muy bien. ¡Ala, ala, ala, ala! Son piratas espaciales, ¿no? Más de en medio. Dios del infierno. Ah, que sigue vivo. Ya no. Había otro, ¿no? ¿Ah? Me está reventando, ¿eh? Madre mía, cómo se mueve ese hombre, ¿no? Fíjate que te siento un poco. Muérete ya, tío. Las puertas han sido desbloqueadas, gracias. No hay vida por aquí ni nada, ¿no? ¿Y ahora para dónde? ¿Para dónde voy? Hay un camino por aquí arriba, al parecer. Ah, por aquí, una rampa aquí. No lo había visto. Digo, ¿qué es eso? Claro. Para bien darle. ¿Será que le doy o no le doy? Ahora, madre mía, tú. Hay dos puertas aquí, ¿no? Una... Esa puerta no la he visto. Está abajo. ¿Qué es esto? Es un mapa de aquí, ¿no? Es el mapa de la zona. Vale, perfecto. Estación del mapa. ¿Y esta zona? Punto de guardado. Ahí no llegué. ¿Qué había aquí? Si salen así de este color es que no la he visitado. Punto de guardado. ¿Esta era la zona central esa del agua? ¿Y esta zona no la revisé? No, esta zona no se podía pasar. Estaba disparando y no sabría. No me acuerdo. Estaba disparando y no sabría. No tenía este color azul. Pues tengo que volver a subir, tú. ¿Dónde estaba la rampa? ¿Qué? Pues es grande esta zona, ¿eh? ¿Cómo se llama esta zona? Entrada al área... O sea, área de investigación. O no sé cómo se llamará. Espérate. Esto sigue siendo Fendrana. Simplemente es otra zona de Fendrana, vale. Pues muy bien. Más bichos de estos. Está de en medio. Dios, muérete ya. Yo creo que le estaba dando tú, pero bueno. ¿Qué es esto? Acceso al laboratorio de investigación Hydra autorizado. Hay enemigos, ¿verdad? Aquí alguien. Míralo. Estos eran piratas espaciales, ¿no? Dale a este. Pirata espacial. Misiles escasos. Vale, este fuera ya. Y aquí misiles. ¿Por qué sigue la música? ¿Hay alguien más por aquí arriba? Sensor operativo. Influencia sobre... Vale, ese holograma. ¿Y esto qué es? Datos de pirata. Vale, vamos a ir para acá. Y la música no para, es que hay más enemigos por aquí. ¿Aló? Vale, caen de dos misiles sin problemas.
Fuera, bicho. Ese sigue campeándome. No me cayó por el agujero, tío. Ahí está el ascensor. Tiene que bajar, ¿no? O bueno. Yo lo quita. Me quedo sin misiles, ¿no? No, sí, tengo tres todavía, ahora dos. ¿Cuántos enemigos hay aquí? Para eso fuera. Dale a él. Vale, fuera. Paliza, de verdad, que de enemigos. ¿Y esta puerta? ¿La tengo que subir por aquí? ¡Eh! ¿Cuánta vida tiene esta cosa? Ah, que hay otra torreta. Ahora ya está, madre mía, tú. El rayo de ondas este no es muy efectivo, ¿no? Contra eso, ¿o no? Que sí, vale, sí, lo he reventado, vale. Muy bien, ¿verdad? No, no me he saltado ninguna zona por ningún sitio atrás, creo. Me dieron un punto de guardado. Mira, asqueroso, ¿cómo ha salido aquí en la cara? ¿Cuánta vida tienes? Están reventando, ¿eh? Me está disparando a lo lejos. No tengo misiles. Muérete ya, tío, muérete ya. Ah, que caen más, que bien. Sin duda es la zona con más enemigos que me he encontrado lo que llevo de juego, ¿eh? Que nos paran de salir. Aparte te tocan y te revientan, impresionante. Ahora ya está. Ay. ¿Esto qué es? No me dan ni vida ni misiles. Mira, aquí me ha dado misiles por lo menos. Aquí hay más. ¿Esto qué es? Secuencia holográfica iniciada. Hay cajas aquí, las voy a reventar. Vale. Me lo llevo todo. No, pero sube. ¿Ah, tengo que correr o qué? ¿Qué es esto? Vale, tengo que ir hacia allá. Vale, llego sin problemas. Uf. No, que aquí no, parece que no hay tiempo. ¿Eso qué es? ¿Un generador o algo así? ¿El núcleo? No sé qué será eso. Vale, me tengo que poner ahí. ¡Corre! Tengo que dejarlo pulsado. Vale, ahí va uno. ¿Quieres entrar aquí? Vale, aquí va otro. Vale, otro más y solo falta uno. Vale, ¿y ahora qué? Son los planetas. El sistema solar de esta zona será, ¿no? ¿Qué es eso? Vale, a ver cómo subo ahora por aquí, ¿no? Por aquí, por acá. No, esa es la salida. ¿Cómo subo ahí? Por aquí, ¿no?
No, me jodas. Aquí hay que medir el salto muy bien, ¿eh? Como te equivoques, vuelta a empezar. A esa será la salida de ahora. ¿Esto qué es? ¿Qué es esto? El supermisil. Este poderoso ataque consume 5 misiles. Con el rayo activado, mantén pulsado ZRA para cargar y luego pulsa R para disparar. ¿Cómo? O sea, con esto lo dejo pulsado. No, con el rayo cargado, ha dicho. Ah, que me equivoco siempre, tío. Con el rayo cargado. Vale, esto es. Lo entiendo. ¿Pero qué hay por allí? Vale, el camino a seguir es ese, pero por aquí atrás tiene que haber un punto de guardado o algo, supongo. Efectivamente. Sí, guarda, guarda. Pues ni tan mal, ¿eh? Vete bastante, al parecer. Dice que consume 5 misiles. O sea, tengo que ir por aquí, luego bajar hasta aquí, y aquí tiene que haber algo, un jefe o algo. Esta zona me queda por revisarla también. Madre mía. Pues nada, gente, lo voy dejando por aquí, ¿vale? En el próximo vídeo, pues eso, seguiré avanzando por esta zona y veremos qué pasa. Pero lo voy dejando por aquí, ¿vale? Pero antes de terminar, ya sabéis, suscribiros al canal si aún no lo habéis hecho. Activad la campanita para que os lleguen. Para que os lleguen las notificaciones cuando suba contenido nuevo. Y dejando un buen like a este vídeo, que siempre ayuda y se agradece bastante. Pero bueno, como digo, lo voy a ir dejando por aquí, ¿vale? Nos veremos en el próximo vídeo. Adiós.